Vale. Eso te iba a decir yo, hay un montón de credos. De hecho, dato curioso, Estel, ¿vale? Te lo voy a poner. Buah, no, escúchame. Cuando te voy a mostrar los distintos credos, y bueno, el credo es el mismo, pero me entiendes a lo que me refiero. Creo que como tal es la idea principal. No, mira. Espérate, ¿vale? Un segundo. Sí. A ver. Es que yo vi una foto que me flipó. Porque en cada juego... cambia. ¿Cuál es la foto que yo vi, tío? Sí. Buah, no lo encontrar, tío. Qué pena. No lo voy a encontrar, tío. Disc. ¿Qué pasa en disc? ¿Qué pasa en disc? Ah, pero... Sí, ya sé cómo es el logo. No lo voy a encontrar. Fuck. Bueno, el caso es que...
No, no lo voy a encontrar. Bueno, sí intento. Se intentó. Y voy a decir, bueno, pues en un momento pues lo hacemos así, lo hacemos así, pero no, no se pudo. Porque cada país tiene su propio emblema. Claro, yo lo vi. Yo lo vi en hace arma. La vida. Debemos estar listos para llevárnosla si algo sucediera. Ok, Darfu. Te sea leve la compra. Sí, porque es mítico as fuck. Conozco mucha gente que lo tiene. ¿Y cómo la destruyo? Funciona. Pero no te pares, gilipollas.
¡Cargando el arma! ¡Atrapadle! ¡O César os mata! ¿What? ¡Coño! ¡Hostia! Pues esto. ¡Cuidado, César! Guys. Venía preparado con potis. No. Vale. Calma. Buen intento. ¿Cuántas cosas de esas hay? ¿Vale? ¡Id a casa! ¡Hacedlo! ¡Todos moriréis! El mundo estará mejor. Darfu puso una foto de múltiples. Sí, por el estilo. Por el estilo. Plan, iban por ahí el estilo.
Vale. Así no ganará mucha simpatía. ¡Qué bien! Y ahí quede. Pero bueno. Dios bendito. Qué extraño. Buenas. Vale. Pero no me quiero cargar a nadie, señor. Por favor, deja de tocarme los huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿En serio? Está bugueado, ¿no? Pues no tendría que estar aquí. Eso te iba a decir yo, por... No tendría que haber contestado dos veces. Lo miraré, por si acaso, eso sí. Oye, sin faltar. El pobre está agobiado. La medicina es el prodigioso arte de la curación. A ver. Proponga usted que las últimas 6 veces que me han dicho eso no salió muy bien, pero vamos a ver. Doy un voto de confianza. Yo ya doy voto de confianza. Prueba. Ante las puertas de las iglesias de Roma. Una nueva regulación estipula una distancia mínima de 8 por el consejo. Ah. Ok. La gran mayoría de misiones que estoy fallando las estoy fallando a posta, simplemente para hacerlas rápido, pero vale. De los grandes beneficios que se esperan de los préstamos ofrecidos a las familias Colonna y Orsini. ¿Dónde has estado? Todos tenemos secretos. Me he tomado la libertad de crear una red de comunicación con tus iniciados. Enviamos órdenes con palomas. Gracias, Maquiavelo. Bartolomeo envía sus disculpas. Ahora lo dice, ¿sabes? Los franceses doblan sus ataques. ¿Claudia? Ezio. Bien. Tengo un plan para acabar con los Borgia. ¿Podemos atacar sus suministros o a sus seguidores? Mi plan es atacar a ambos.
Si cortamos sus fondos, César pierde su ejército y se queda sin hombres. Así que, veamos. ¿De dónde saca el dinero? ¿Zorro? Agostino Chigi es el prestamista del Papa, pero César hace negocios con alguien más. Por ahora, solo sabemos que se le conoce como el banquero. Sé de alguien que debe dinero al banquero. El senador Egidio Troque viene cada noche quejándose. Bien, pues seguiré esa pista. Hay soldados franceses vigilando el camino al castillo. Cuando César llegue, no podrás acercarte. Pretendo matar al general francés. Con él muerto, Bartolomeo pondrá a los franceses a la defensiva y abandonarán sus puestos en el puente. Aunque esas tropas huyan, la guardia papal protegerá las puertas interiores. ¿Ay? Hay una entrada lateral. Y el último capricho de Lucrecia, Pietro, tiene llave. Estaba en el castillo. Ven a verme luego. Haré que mis hombres nos digan dónde se encuentra. Sí que es cierto que, según el presupuesto que tenemos, la saga no la hacemos, ¿eh? No da. No da. Creo que tenemos para más... Para llegar al Syndicate. Creo que tenemos para llegar a ese. Buah, muchas gracias por decirme básicamente lo que llevo utilizando. Sí, el Origins y el Odyssey ya están ahí. Ya los tenemos. Y el Origins podemos debatir cuando lleguemos qué hacemos. Pero ya lo tengo en PC. Espérate. Tenemos... No. ¿No era aquí? Era... ¿Se podía bajar por aquí? Quizá. Tampoco. No hay presupuesto. ¿A dónde vas? Ya no sirvo de nada a nadie sin Forli. Parto para estar con mis hijos y esperar la restauración de mis tierras. Ojalá te quedaras. Ahora eres el líder de los asesinos. Únelos, Ezio Auditore, y recupera Roma. ¡Victoria para los asesinos! Victoria para los asesinos. Ha sido bastante difícil esta misión, la verdad. Es... Al 100% lo dije. Es que yo sabía qué misión era esta, por eso dije, no te preocupes. Yo lo hago, pero vamos, con los dientes. Bueno, pa, ¿te imaginas? No. Aquí, la mecánica que tenemos en este canal siempre es... aquí nada... Todo lo que se consigue es porque la gente lo quiera. Ya está. Vaya falta de respeto. ¡Tu mamá! Señorita. Puede que sea un poco de... A ver, repárame todo. Píllame el peto. Ya que estamos. Thank you.
¿Qué tienes, señor? Habla a tus amigos de mí. Escuche, he leído algo de que no nos gustan las apuestas. ¿Es que ha dicho algo de apostar? ¿Qué ha pasado? Esas botas no son adecuadas. Tengo algo con lo que vestir sus pies. ¿Qué ha pasado? Que estaba mirando lo del coso este. Yo las odio, ¿eh? A mí no me gustan. Ah, vale. A mí no me gustan ningunas. O sea, todo lo que tenga que ver con apuestas me parece horrendo. Joder, me acuerdo. Traigo buenas nuevas. Os recordamos que no debe beberse el agua del Tíber al sur del campo de Marte. De hecho, cuando pusieron el tema de las apuestas en Twitch, que era una forma súper buena para crecer. Fui el único que no las usó simplemente porque me dan puto asco. Pero no deja de ser una apuesta. Nos pagas con apoyo emocional. Y a veces ni eso. A veces hago más daño que soluciones. Pero me queréis así. No, pero ahora en serio, ¿a qué se debía lo de la admisión? Que me ha dado curiosidad. Un nivel 8. Este está a punto de ser ya maestro. Ah, vale. No es la primera vez que viene alguien y dice tanto. No, Manolo, está de puta madre. Claro, eso te pasa por no mirar mi Twitter. De vez en cuando hace sus cosas por